Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Te saluda Teresa Gutiérrez a través de esta plataforma digital RIE, Red Integral Educativa. Muy buenos días, saludos, excelente. Estamos en una programación más a través de lo que es nuestra plataforma RIE y también a través de lo que es nuestra plataforma www.radioRIENewYork.com. Así es de que hoy estamos compartiendo a través de lo que es esta nueva iniciativa, esta nueva forma de escuela. Estamos compartiendo a través de lo que son escuelas, de alguna forma, todo lo que tiene que ver nuestra programación. Y eso es muy importante en el cual podamos nosotros tener todo eso que tiene que ver con la educación. Entonces, hoy, amigas y amigos, bienvenidos a esta tu programación Escuela de Empoderamiento Personal, Hablar en Público. Y hoy tenemos justamente ese tema en el cómo hablar en público. Tengo herramientas en el cual seguramente son muy, muy importantes. Ojalá y pudieras tomar nota, ojalá y pudieras compartir también, puesto que hoy les voy a compartir una clase magistral, una clase espectacular de lo que es cómo hablar en público. Herramientas que quizás todos por ahí escuchamos y creemos que hablar en público es realmente ser muy energético y sacar una voz grande con mucho volumen. Y no necesariamente es eso. El hablar en público es, de hecho, todos hablamos en público todos los días. Lo importante es la proyección. Lo importante es hablar desde el corazón, hablar desde quienes somos, hablar desde ese sentir que conecte con la gente, que ese sentir de tu historia personal sea quien conecte. Y eso es algo muy importante, amigos. Entonces, como ustedes verán, no es tanto hablar fuerte, no es tanto, de hecho, tener una imagen distorsionada de quién soy. Al contrario, entre más te identifiques desde quién eres, entre más tú proyectes desde quién eres, desde tu esencia, eso es hablar con el corazón. Es hablar y proyectar desde quién eres y desde esa manera impactamos más. Obviamente no se trata de impactar, porque si se trata de impactar, entonces eso es otra historia. Estamos impactando fuera de quién soy yo, fuera de mi identidad, o sea, como que yo me hago hacia atrás, la persona que soy me hago hacia atrás y proyecto una esencia que no es mía, una identidad que no es mía, pero solamente estoy impactando, tratando de impactar lo que no soy, pero que de alguna forma proyecto otra identidad y quizá esa identidad me pudiera ayudar. Entonces, eso es una forma errónea de proyectar al hablar en público. Al hablar en público es más que nada justamente hablar desde la esencia, hablar desde quiénes somos. Y hoy te voy a compartir esta información que tengo aquí para todos ustedes. Tengo aquí un documento donde ojalá de igual manera lo puedan ver. Y esto es un curso, cómo hablar en público, es algo espectacular. Y de aquí en adelante también para todas aquellas personas que quieran tener una forma más personalizada de cómo hablar en público, esto también sería excelente para que tú te empieces a proyectar. Entonces, esto que les voy a compartir es sumamente importante en el cómo hablar en público. Ese miedo escénico a veces que todos tenemos, como en este caso esta imagen que tenemos de lo que es el micrófono, cómo nos impacta de alguna forma, cómo nos intimida, cómo nos hace sentir, pues sí, ¿no? Nos pone la mente en blanco, por un lado. Pero por otro lado, si lo vemos como una herramienta maravillosa, una herramienta de poder, en el cual desde a partir de ahí se duplica, es como estar en un estéreo, ¿no? Es como que se hace una sinfonía de nuestra voz a través justamente de este micrófono. Así es de que el hablar en público es hablar desde la luz del interior. De esa luz del interior es lo más importante al hablar. Tocamos a la gente con las palabras. Las palabras tienen poder
con tus palabras. O sea, que nuestras palabras, al momento que lo decimos desde nuestro interior, desde esa luz interior, entonces vamos a tocar con esa intensidad de ese poder que son las palabras. La calidad de vida es a partir de la calidad de información, saber expresar mejor lo que tienes, y eso que tú tienes tiene poder. Entonces, para que vayamos mirando que no es tanto hablar con mucho volumen y proyectar una identidad que no soy, sino que de hecho es a partir de mi esencia, de esa luz divina que tengo como esencia y que es muy, muy particular de la persona misma, y que a partir de ahí se empieza a expresar con ese poder de esa palabra, y esa palabra es lo que le va a dar un poder extra, porque es quién a quién se está refiriendo. Entonces, algo es muy, muy importante. Hay herramientas también en el que se deben de usar a la hora de hablar, y eso es improvisar. Por ejemplo, hay una herramienta en el que todos a veces queremos improvisar al hablar, y eso es muy importante cuando a veces nos dan el micrófono, estamos en un lugar público y de pronto se nos da el micrófono y no estamos preparados, obviamente estamos fuera del show, pero de alguna forma nos están invitando y nos dan el micrófono. Entonces ahí a veces podemos improvisar, hacer cualquier cosa, pero no se puede improvisar, por ejemplo, cuando ya estamos en un ambiente donde sabemos que vamos a ir para hablar, no podemos improvisar. Se puede en personas que están obviamente ya muy, muy talentosas en esta parte, o sea, que su inteligencia lingüística la han desarrollado muy en esta área de lo que es hablar en público, y claro, pueden en su repertorio mental, obviamente habrá muchísimo que traer al momento y lo hacen. Pero en muchas veces pues se nos pone la mente en blanco, no sabemos. Pero lo que sí podemos hacer a la hora de improvisar es, por ejemplo, ver el entorno en donde estoy, qué se está celebrando. Y a partir de qué se está celebrando, entonces puedo traer las palabras alusivas, podríamos decir las palabras que más vayan de acorde y en concordancia con lo que se está viviendo. Por ejemplo, si es unos 15 años, una boda, una graduación. Obviamente sabemos el por qué se está en ese lugar y qué palabras pudieran ser elocuentes, por ejemplo, ¿no? Si es el graduado, bueno, pues las palabras más bonitas que se le pudiera dar es que tenga muchos éxitos, gracias por la invitación, qué bueno que la educación está saliendo adelante, es un ejemplo. Si es en un bautizo, bueno, pues gracias por el lugar, por las bendiciones, que Dios bendiga ese hermoso ser, ese niño, esa niña, dependiendo. Entonces, son palabras siempre de empoderamiento, elocuentes, que vayan con el entorno. Si es una boda, obviamente también, que sean una pareja feliz, que Dios los llene de bendiciones. Entonces, hay siempre, nos podemos referir al entorno de lo que se está viviendo. Pero muchas de las veces se nos olvida que estamos en ahí, y entonces sacamos a veces cosas que no van, entonces sí nos salimos fuera del entorno. Entonces el hablar en público con devoción, eso es algo muy importante, que ser devoto de tu palabra, ser devoto de lo que estás haciendo. Así que como por ejemplo a veces nos sentimos devotos de alguna cosa que nos gusta, que por ejemplo algunas comidas, a veces decimos yo no puedo cambiar esta comida porque no podría vivir sin esta comida, ¿no? Tengo que comerla o tomar este jugo o alguna cosa. A veces nos hacemos devotos, pero también el hablar en público hay que hacerse devoto de ello, hay que estar perfeccionándonos también y hacerlo como una devoción. Entonces, al que sale el pasado también es muy importante cuando vamos a hablar en público. A veces es importante sacar el pasado, pero no un pasado lastimoso, un pasado que sea que te provoque lástima, pudiéramos decir, o que provoque eso a las demás, sino que un pasado de quién soy, de un pasado que me empodere, un pasado que yo quiero salir adelante, y no usar un pasado como una especie de gancho para que las personas se puedan persuadir a través de mi historia. Vamos a persuadir a través de la historia, pero desde un punto de vista
que empodere y no tanto como una historia personal, porque a veces también las historias personales abarcan mucho tiempo y a veces también están fuera de contexto. Entonces es importante hablar no tanto del pasado, de mi historia, pero sí de algo que me pudiera empoderar. También hay personas que, por ejemplo, cuando se les da el micrófono, solamente quieren salir de paso, o sea, que es lo más rápido que puedan y hablan cualquier cosa. Y eso, pues, sabemos muchísimos. Hay personas también que se ponen nerviosos, igual no saben qué decir. Otros dicen, pues, no quiero hablar, no quiero. Entonces, pues, pierden la oportunidad de tener un micrófono. Hay personas también que se les llama el amateur, que quieren decir, pero a la vez no hablan nada, ¿no? O sea, que hablan mucho, pero a la vez no hablan. Y eso se les comunica o se les da eso normalmente, son amateurs. Los profesionales que impactan y la persona que impacta, pues tiene que empezar a mover, tiene que reflexionar, tiene que sacar todo un repertorio. Y eso es muy importante también, en el que una persona que se considera un buen orador, un buen conferencista, una persona que está en eso, porque obviamente su nombre lo dice, o sea, es una profesión, su nombre lo dice, pues tiene que estar capacitado para en muchos diferentes puntos de vista en temas, por ejemplo, lo que es la psicología, la economía, la política, en casi en todos los temas en el cual estamos envueltos como sociedad, por lo menos tiene que estar al tanto en lo más básico. ¿Por qué? Porque eso es su carrera, ese es su enfoque, ¿no? Comunicar, el ser conferencista. Obviamente tiene una calidad de estudios en el cual puede manejar a diferentes, como una flexibilidad en sus diferentes puntos, por lo menos en lo básico, ya no tanto entrarse en más profundo, pero sí básico, ¿no? Desde el punto de vista, pudiéramos decir, de la filosofía, pues yo entiendo que esto, bla, 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 o desde un punto de vista médico podemos entender que la salud es importante, o desde un punto de vista de lo que es el cambio climático, podemos entender las causas, los efectos, el por qué se ha venido dando. En otro contexto pudiera ser desde el punto de vista de la mujer, el empoderamiento, un poco de historia, qué sé yo. Entonces es entrar como abarcar un poco de todo, porque obviamente su nombre lo dice, conferencista o persona que está comunicando, obviamente es una persona que está preparada para poder dar cualquier contexto en cualquier tema. Otra parte también es en el que los procedimientos prácticos. También hay técnicas y la técnica se estudia. En los procedimientos hay que la teoría es una cosa, pero la técnica se estudia, se practica, se compromete también la persona a dar ese primer paso. Eso es bien importante, dar el primer paso. El primer paso es levantar la mano cuando, por ejemplo, tenemos la oportunidad de se nos da un micrófono. Esa es una parte importante en el cómo la persona va a pasar al frente a dar su discurso. Y el discurso puede ser desde un punto de vista muy simple, como cuando les mencioné en un lugar de un convivio. Ahí es una gran oportunidad para empezar a mostrar esos talentos, empezar usar el micrófono de una manera que sea elocuente lo más que se pueda. ¿Y para qué? Porque ahí va a venir la práctica. Ahí justamente va a venir lo que es ese la teoría a veces podemos entender, te voy a dar 10 pasos, por ejemplo, cómo hablar en público. Y bueno, ya tengo los 10 pasos, pero ahora para identificar e ir a la acción en cada uno de esos pasos es justamente la práctica, es la técnica. Y esa es la técnica en la cual debemos nosotros desarrollar para podernos eventualmente pues distinguir entre lo que queremos hacer. Entonces eso es muy importante, la técnica. Usar el micrófono cada vez que lo tengamos y eso va a hacer que rompas el miedo. Ese primer paso es lo que te hará romper el miedo y vas a actuar con una convicción de que vas a empezar a sentirte de que puedes hacer un orador que impacta, un orador que está pues
proyectando lo que realmente quiere ser. Entonces, es algo muy importante, amigas y amigos. Entonces, les voy a compartir ahora aquí formas de fondo del discurso. Eso es algo muy importante, así es que si pueden tomar nota, encantada. Formas de fondo del discurso. Esto nos trae como todo producto tiene un fondo, por ejemplo, ¿sí? Cuando compramos un producto, tiene un fondo y una forma. Y muchas de las veces vale más la forma que el producto, que el contenido en sí. Entonces, todo producto tiene un fondo y forma. Por ejemplo, en un perfume, el fondo es la forma. La forma es lo que impacta. Habrá perfumes muy caros, pero si no los dan en una bolsa de plástico, por ejemplo, o en una botella de agua, o en algún otro cosa que lo contenga, pues va a perder esencia, va a perder como valor, porque nosotros podríamos decir, bueno, pero si es un perfume tan caro, pues ¿qué es lo que debe de venir? La botella. Entonces, ¿qué nos impacta? La forma, la botella, si es chaparrita, si es voluptuosa, qué sé yo, eso es lo que nos va a impactar, la forma. Entonces, de esa manera es como nosotros también, cuando a la hora de hablar es la forma en que impactamos con nuestras palabras. Ya no tanto lo que voy a decir de valor, sino esa decoración, esa forma, ese volumen que yo le voy a dar al hablar, eso es lo que la gente va a ver en mí. Por ejemplo, cuando entramos en un escenario, lo primero que las personas están mirando, pues es a la persona, al orador, al quien va a hablar, de arriba abajo. Rápidamente los ojos suben y bajan de la cabeza, los pies, el cuerpo, cómo viene vestido, los zapatos y todo eso. Eso es lo primero que ve, la forma. Y una vez empezando a hablar, sí, la gente se va a olvidar de la forma eso que miró, se va a empezar a transformar a través de tus palabras. Cómo vas a empezar a decorar esas palabras, cómo las vas a empezar a decir, pierde entonces esencia tu forma y empieza entonces el contenido, o sea, lo que eres tú. Entonces, hay como que dos encuentros, ¿no? Cuando compramos el perfume, nos guiamos por la forma. Después que abrimos la botella, empezamos a oler el perfume y decimos, ¡wow! ¡Qué perfume!, ¿no? ¡Qué lindo! Entonces, ahí es cuando le empiezas a dar el valor a el contenido de la botella. Pero en primer impacto fue la forma y después el contenido. Entonces, al hablar también nos pasa eso. Y muchas de las veces nos preocupamos solo por esa parte externa, en cómo me voy a ver, cómo voy a lucir, cómo voy a caminar. Y cuando empiezo a hablar, pues todo se viene abajo, porque ya lo visto, pues ya lo vieron, y cuánto tiempo más lo van a seguir mirando, sino que ya ahí se acabó, es un proceso bien corto. Ahora lo que viene es la esencia del orador, lo que va a hablar. Y si no es elocuente, si perdió el escenario en los primeros 3 segundos, pues igual ya se rompe todo el encanto, ¿no? Entonces hay una maquinación ahí de coherencia en el cual uno debe de mantener siempre, siempre abierto y siempre con ese de ser conscientes, porque pues el orador es un arte también, es un arte maravilloso en el cual tiene esa sutileza de encanto, ¿no? Sutileza de persuasión, y eso es maravilloso, pero se gana con la práctica, se gana con la técnica y obviamente pues con la constancia de estarlo haciendo para llegar a hacerlo de esa manera. Entonces, eso es lo que hacemos al impactar. Ahora imagina que compras de igual los perfumes más caros, y te lo dan en una bolsa, como lo dijimos. Lo que cuenta es la forma de la envoltura. Eso es la forma y envoltura del orador. Igual manera, o estamos repitiendo, la forma del orador es lo que viene a ser la envoltura de la botella, por ejemplo. La inteligencia, la dicción, el lenguaje no verbal, esa pasión, la imagen, el mensaje, ambas cosas son importantes en un orador.
El fondo del orador es su respaldo. ¿Qué lo va a respaldar? Esa convicción, esos valores y esa esencia cuando habla. Por eso es bien importante que a la hora de hablar seamos nosotros mismos quien habla, desde nuestra luz, como lo dijimos en el principio, desde quién somos. No imitar a otras personas porque les va bien, porque les va mal, porque tienen muchos seguidores. No, esas personas que tienen muchos seguidores es porque han trabajado en su forma, han hecho que ese sentir llegue hacia las personas. Entonces ahora nos toca a nosotros también buscar cuál es nuestra forma, cuál es esa esencia en valores para poder proyectar. La comunicación también que tenemos con nosotros mismos es el primer nivel de la comunicación. Si yo tengo una buena comunicación conmigo mismo, ese va a ser mi primer nivel. Si yo me desvalorizo, si yo no tengo confianza en mí, entonces ese es lo que yo voy a proyectar. Eso es lo que yo estoy teniendo de mí. Por lo tanto, pues las siguientes personas es de igual manera en el cual me van a estar mirando. Entonces, es bien importante a la hora de comunicar tener todos estos conceptos claros. Organizar las ideas también es muy importante. ¿Qué vas a decir y cómo lo vas a decir? Es el segundo nivel. Así es de que hay niveles en el cual hay que organizar. Organiza tus ideas, qué vas a decir y, lo más importante, cómo lo vas a decir. Así es de que eso es espectacular. Y ya más adelante tenemos, habla a partir de quién eres. Eso es muy importante, como se los mencioné. Hablar a partir de quiénes somos es el ser único desde uno mismo, con nuestras experiencias. Nuestras experiencias son los que le van a dar, de hecho, ese potencial cuando tú hablas. Si yo, por ejemplo, he tenido y no estoy hablando de vivencias bonitas. De hecho, las vivencias, los estragos, esas piedras en el camino son los que nos hacen crecer. Y de esas experiencias, de esas habilidades que se ganó y que se despertó a través de una vivencia no muy buena, es cuando uno tiene un crecimiento. Es cuando uno despierta ciertas habilidades, ciertas inteligencias en el cual te van a dar una mejor aportación de ti mismo. Así es que hay que hablar desde esas experiencias. Entonces, el verdadero conferencista es un ser humano. Es una persona que siente, es una persona que tiene que hablar desde quién es, ser original y tiene una historia que contar. Eso es algo muy importante. Como yo les dije, contar nuestra historia, pero no nuestra historia de victimismo, sino nuestra historia de empoderamiento. ¿Qué fue lo que sucedió en un momento que me hizo crecer? Esa historia es la que va a impactar. Por otro lado, también tenemos en el que tomar en cuenta la comunicación tiene los dos niveles. Es el cómo se dice. En el cómo se dice, ahí vamos a decir quién eres. En el cómo se dice es realmente quién eres tú, es cómo vas a proyectar el cómo se dice. En la otra es que no te avergüences. Es algo muy importante. No te avergüences. Habla claro, prográmate, programa tus ideas. No ser de una persona de doble identidad, ser uno mismo, ¿sí? Tú eres quien eres y tú eres lo mejor de tu discurso. A veces buscamos los mejores discursos, las mejores formas y ando buscando y ahora qué, dónde, qué. Y nos olvidamos que en nosotros está el mejor discurso. ¿Cómo? Con tu historia. Ahí están las mejores formas en las que tú lo puedes decir en tu historia. Así es que eso es muy importante. Esa historia es tu mejor discurso y esa historia te respalda a ti mismo. Entonces, ¿quién soy? Es lo más importante. ¿Cuál es tu historia? Mis valores y mis convicciones. Entonces, cuando vamos a hablar en público, vamos a hablar desde mi historia, porque voy a proyectar quién soy, cuáles son mis valores y cuáles son mis convicciones. Entonces, eso es importantísimo tomar en cuenta para empezar a desarrollar tu forma de hablar en público. También es importante anclar todo lo que digas a ti mismo.
todo lo que te digas a ti mismo te va a anclar. Si tú te anclas desde una perspectiva de victimismo, de que no puedes, de que es el lenguaje interior, pues te vas a anclar a ello. Pero si te anclas desde una manera de empoderamiento, desde tu historia que te ha hecho crecer, desde palabras que te hagan crecer, eso es un anclaje que te das a ti mismo como para darte poder. Y eso es lo que te va a dar ese respaldo moral y testimonial. Muchas de las veces nos olvidamos y nos da pena nuestra historia. Pero si la tomamos como una historia de empoderamiento, realmente eso va a ser mi respaldo moral, mi testimonio. Entonces, no negar quién eres, no negar tu pasado, no negar tus caídas, no negar tus errores. Al contrario, hay que hablarlos. Hay que hablar de los errores, de las caídas, del pasado, de quién soy. Porque de eso es de donde tú estás ahora. Entonces hay que darle ese valor testimonial con respeto y con ese respaldo moral, que eso, sin duda, es tu mejor discurso. Ahora, ¿quién soy? Debo preguntarme yo, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi historia y mis convicciones? Eso es algo muy importante para poderte empezar a transformar. Puedes hacer ese ejercicio. El propósito, aquí tenemos una forma también de lo que es el propósito. El propósito gobernante y el eslogan, eso te voy a indicar más adelante. Vamos a estar comentando esto todos los viernes, pero te voy a dejar un poquito más que el propósito gobernante es de lo que tú vas a hablar. El lugar a donde tú vas a ir, el propósito, la iniciación, de qué es lo que vas a hablar. Esa es tu forma a la hora de preparar tu discurso. ¿Qué es el propósito gobernante? Bueno, pues yo voy a hablar de esto y hablar del otro. Y es importante también siempre tener un eslogan. El eslogan es la frase que tú vas a decir constantemente a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque ese eslogan es lo que te va a dar la causa o el motivo, el por qué tú estás ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando en público sobre lo que es o charlando sobre lo que es en público, el eslogan pues sería empodérate a ti mismo, ¿no? O eres un orador excelente, ¿no? Entonces buscamos un eslogan a la hora de hablar para que eso se vaya quedando en las personas. Y eso es muy importante. Y entonces el eslogan se va repitiendo en todas las partes del discurso, porque eso es lo que yo quiero llegar a las personas. Ese es mi mensaje. Eres un orador excelente. Ese es mi mensaje durante todo el discurso. Por lo tanto, lo voy a ir repitiendo en cada momento y en cada espacio, y también que proyecte, que vaya conexado, que en el contexto, para que se llegue a ti eso de que tú eres un orador excelente. Entonces es una maravilla en el cómo poder usar las palabras, cómo poder usar la proyección del texto para que se pueda llegar a las personas. Y esto es justamente como un orador, por ejemplo, un conferencista, realmente tiene, gana más dinero, pudiéramos decir, porque tiene esta habilidad de proyectar todo esto, conexión de las palabras para poder persuadir, porque su táctica, su lo que es su estrategia, no es tanto académica. Por ejemplo, en un académico, algún abogado, algunas personas que tuvieron un grado universitario, por ejemplo, ellos están quizás muchísimo más preparados que un conferencista, obviamente, pero su contenido es más a nivel académico, o sea, es teórico, es académico y lo van diciendo, pero no con el propósito, porque esa no es su intención de lo que hiciera un conferencista. El conferencista lo va a preparar, lo va a poner de una manera tan elocuente que va a sonar inclusive más inteligente que una persona académica, que un abogado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque preparó su discurso, preparó su eslogan, preparó su propósito gobernante, edificó en el cómo iba a proyectar su programa o su conferencia, en el que ya tiene en cada espacio y en cada cuánto va a repetir ciertas frases, a qué
se va a referir también en ciertos contextos bíblicos, podríamos decir, que es lo que más usan, qué contextos de la historia también lo van a traer en un momento determinado y lo enlazan en ese contexto. Entonces, al final sale a relucir una elocuencia tan perfecta y bonita, además de persuasión, en el que eso es lo que impacta. Y pudiera parecer que, wow, pues sabe más, muchísimo más, ¿no? Hace ser una persona muy, muy inteligente, cuando en verdad solo lo que hizo fue estructurar su propósito, su eslogan y lo que es, pues, su conferencia. Entonces, ahí se ve la diferencia. Pero, obviamente, las personas académicas, bueno, pues su intención no es eso, no es proyectar, no es dar intensidad ni traer otros recursos, sino que, de hecho, es lo que ya traen en sí. Entonces, eso es maravilloso, amigas y amigos. Y bueno, entonces, esto es cómo hablar en público. Te estás escuchando a Teresa Gutiérrez y ya estamos por concluir, porque la próxima semana vamos a comenzar con lo que es el propósito gobernante, el tema y objetivos para nuestra salud, para clases de lo que si tú quieres tener algo más por ahí. Pero no sin antes, te voy a dejar con un ejercicio que en el cual lo vamos a hacer, y si es que tú estás por ahí escuchándome, puedes empezar a hacer cuál es mi tema, puedes empezar a escribir, y lo vamos a dejar esto para la próxima semana, en el que cuál es mi tema y mis valores, para qué me dieron el micrófono, qué necesito escuchar el público, qué necesita escuchar el público, es algo muy importante. Empieza a por ahí, donde vayas, si estás en algún lugar, empízate a hacer ese ejercicio mental. ¿Cuál es mi tema? ¿De qué voy a hablar? Que eso sería tu propósito gobernante. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar a la hora de hablar? ¿Para qué me dieron el micrófono? Porque muchas veces cuando nos dan el micrófono, no nos los dan porque sí, es porque la persona que nos los da de alguna manera tiene una idea en el que yo o tú estamos preparados para decir algo. No se lo dan tampoco a cualquier persona. Entonces, ya de antemano hemos creado como una imagen en el que por algo se nos dio. Entonces, hay que preguntar, ¿para qué me dieron el micrófono? ¿Qué es lo que yo debo hacer o qué es la persona espera de mí en estos términos? Y la otra, la última, ¿qué necesita escuchar el público? Eso es muy importante a la hora de hablar, preguntarnos qué es lo que necesita escuchar el público para que a partir de ahí yo pueda yo ser más consciente y ver, bueno, qué es lo que se está viviendo ahorita. Por ejemplo, ahorita se está viviendo lo de la pandemia. ¿Qué más necesita escuchar el público dependiendo del contexto a donde tú te vas a referir? ¿Qué tipo de charla vas a dar? Porque hay muchísimas charlas, ¿no? Hay charlas educativas, de empoderamiento personal, charlas religiosas, charlas deportivas. Dependiendo del contexto, es donde tú te vas a empezar a preguntar qué es lo que la gente necesita escuchar, para que a partir de ahí yo voy a buscar un contexto, una anécdota, un cuento o algo que pasó hace tiempo para yo enlazarla en el momento que se necesite para empezar, ya sea que tú empieces con esa, con ese contexto o en medio o al final. Entonces, esto ha sido todo. Estamos ya terminando y recuerda que vamos a continuar con esto la próxima semana, próximo viernes, en cuál va a ser tu propósito gobernante y tu tema y objetivos, para que así vayamos desarrollando esto que es muy, muy importante de lo que es cómo hablar en público. Así es de que realmente esto es muy importante, amigas y amigos. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía con Teresa Gutiérrez. Hoy tuvimos el tema cómo hablar en público. Vamos a estar más la próxima semana compartiendo paso a paso ciertos conceptos, ciertas estrategias que ojalá te pudieran interesar. Y claro que sí, esto es una clase magistral. Te estoy dando realmente pasos, objetivos, números importantes en el cual cómo puedes proyectarte a la hora de hablar en público. Quizás
Nunca te imagines que es algo gigantesco, sino que realmente podemos empezar paso a paso, porque tú nunca sabes hasta dónde tú puedes llegar, tú nunca sabes hasta dónde el hacer, más bien, hasta dónde el hacer nos lleva. Así es de que empezando desde tu esencia, empezando desde quién eres tú, empezando desde tu propia historia, es lo que te va a dar esa fortaleza, empezar a sentir qué es lo que el público quisiera escuchar de mí, por ejemplo, a la hora de hablar, cómo lo voy a proyectar, preocuparse por el contenido, no tanto por la forma, ¿sí? Y empezar a leer también, leer artículos, espacios, libros, desde tu esencia, desde quién eres tú, desde cómo, qué quisieras más bien proyectar a los demás. Sabemos que la educación es un campo extenso y sería pues como nadar en un océano, ¿no? ¿Para dónde, por dónde empiezo? Pero sí podemos empezar desde quiénes somos, desde qué me gusta hacer, qué me gusta leer, qué me gusta proyectar. Y en esa parte que te gusta, puedes empezar a crecer, buscar información, empezar a investigar textos, artículos, videos, audios que vayan conectando con eso que tú te gusta y quisieras hacer de ello una profesión. Porque si bien es cierto que la profesión, de hecho, está en nosotros mismos, en ese descubrir. La profesión no es tanto allá afuera en una escuela donde vamos todos los días y nos dan ciertos currículums, programas para estudiar al año. Muchas veces eso no es ni siquiera lo que nos gusta o nos interesa. Lo hacemos porque sentimos que tenemos la obligación de hacerlo y porque todo el mundo lo hace. Pero cuando empezamos a buscar dentro de nosotros mismos qué yo quiero hacer, qué me motiva a hacer, si a mí me gusta hablar en público, me gusta tocar algún instrumento, o si me gusta la oratoria, o si me gusta, qué sé yo, muchísimas lingüísticas, inteligencias lingüísticas o inteligencias emocionales. Entonces, a partir de ahí yo puedo identificar cuál es ella para yo poder desarrollarme de esa manera y empezar a crecer. Empezar a crecer, y cuando encuentres esa habilidad en ti mismo, podrás ser una persona genuina, podrás expresar y proyectar desde quién eres con un profesionalismo. Porque la constancia, la estrategia es lo que va a dar a nosotros al final, pues ese profesionalismo de quiénes somos y justamente de lo que queremos, de lo que nos gusta y qué es lo que la gente quisiera escuchar a través de lo que a mí me gusta. Así es de que eso es tan importante. Y bueno, pues has escuchado hoy aquí a través de Escuela Herramientas y Habilidades como Hablar en Público y Empoderamiento Personal a Teresa Gutiérrez. Estaremos con más el próximo viernes. Y recuerda que tenemos programación de lunes a viernes con sus diferentes escuelas. Así es de que estate pendiente, visítanos, mándanos un texto también. Si quisieses también más adelante algo así como una mentoría o unas tutorías a través de lo que es cómo hablar en público, con mucho gusto podemos apoyarte más de cerca para ver tus habilidades y tus destrezas, en lo cual a ti como persona individual te corresponden. Así es que esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Teresa Gutiérrez y estuvimos hoy transmitiendo para Radio Rie. También puedes visitarnos a través del www.radioriennewyork.com. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente viernes.